El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, es cierto, Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos, y entonces entendieron los discípulos que le hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos todos, hijos, en esta novena, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus Enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. La paz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste, oh Dios, que lesionaste los corazones, de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo, Señor nuestro. Amén. Decimos todos, Señor Jesús. Señor Jesús. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. En tu santa promesa. En tu santa promesa. Que todo lo que pidamos. Que todo lo que pidamos. Por los méritos de tu divina infancia. De tu divina será infancia, concedido. Serán concedidos. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Que tú bendices a nuestras familias. Bendices a nuestra familia. En esta Navidad. En esta Navidad. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Que tú bendices a aquellos hijos. Que tú bendices. Que ofrecen sus misas de aguinaldo, su novena, como una canastilla, ofreciéndola para tu nacimiento. Para tu nacimiento. Yo creo que estás vivo. Yo creo que estás y por eso, Señor. Y por eso, Señor. Las festividades de Navidad. Festividades de Navidad. Son más que una tradición. Son más que una tradición. Son más que una costumbre. Son más que una costumbre. Es un encuentro contigo, es Señor. Encuentro contigo. Por eso te digo. Por eso, con todo el corazón. Con todo el corazón. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Que habéis sufrido que la muerte. Sufrido la muerte. En el árbol particular, en el árbol de, la particular cruz, de la cruz. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Ven conmigo. Ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo. Ven, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo. Aparta de mí. Apartad toda alma cortante. Toda, alma cortante, toda tentación, toda del, tentación enemigo, del enemigo. Toda maldad. Toda maldad. Destierra de nosotros, destierra de nosotros toda tentación del toda enemigo, tentación del enemigo, destierra de nuestras familias, de, nuestra familia, de nuestros barrios, de, nuestros barrios, de esta parroquia, de esta parroquia, destierra, Señor, destierra, Señor, todo aquello, todo aquello que nos está haciendo daño, que nos está haciendo y proclama tu gloria, y proclama con, todo tu poder, con todo tu poder, y ata, Señor, y ata, toda maldad, toda la maldad, todo espíritu maligno, todo espíritu brujo, maligno, hechicero, brujos, hechicero, enviado de Satanás, toda clase de maldad, clase todo aquello todo que quiera opacar, las celebraciones de Navidad, ata, Señor, toda esa maldad toda esa a los pies de tu Santa Cruz, tu Santa incluso Cruz, aquellos incluso que se resisten a vivir este tiempo.
recibir ese adorándote y bendiciendo. Adorándote y bendiciendo. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Vierte sobre mí todo bien. Sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Apartad de mí todo mal. Apartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Procuradme la salud de alma y cuerpo. Del alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Apartad de mí todo atentado de muerte. Todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Guardadme de accidentes corporales y temporales. Y temporales. Que yo adore, que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo, Cruz de por, Jesucristo siempre. Por siempre. Jesús de Nazaret, Jesús crucificado, tené piedad de mí. Hacé que el espíritu maligno se aparte de mí por todos los siglos, todos los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Amén. Todo santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, líbranos de todo mal, líbranos de todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, líbranos de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No podemos sentar, hijos. Pedimos por toda la familia del barrio Carlos Andrés, del barrio Renacer, y le pido a Dios que bendiga a esas familias que sí mostraron que primero Dios y después todas las costumbres humanas, porque esto es más que una tradición, esto es un encuentro con el Señor, es irnos a encontrarnos con Dios y celebrar su nacimiento, el nacimiento del niño Jesús, Jesús que está vivo. Le hicieron la pregunta a Jesús, nuestro Señor, que dicen los escribas que primero tiene que venir Elías. Y Jesús, nuestro Señor, nos responde la importancia que tenemos que darle nosotros a esa profecía de Elías, la importancia de la venida de San Juan el Bautista, del cual esta frontera está muy relacionada con la protección de San Juan Bautista. Y el Señor nos invita a meditar que Elías debe venir y lo pondrá en orden, hijos. Y entonces el Señor aquí nos muestra la importancia de colocar en orden nuestras cosas. La importancia de colocar en orden nuestra familia, hijos. La importancia de colocar en orden ante este desbarajuste que estamos viviendo, que los precios suben, que hay una serie de incoherencias. Y no porque la gente los quiera crear, sino por la misma situación que crearon los que son responsables de esto. Y que Dios, por supuesto, acuérdense, hijos, Dios se encargará a cada quien de juzgarlo y nadie va a salir ileso, se van a acordar de mí, de todo el mal que hayan hecho durante su vida. Porque dice la palabra de Dios, y se la voy a leer a ustedes para que nunca lo olviden, y por qué tenemos que colocar nuestras cosas en orden. Allá Dios, allá en la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas del apóstol San Pablo, nos deja bien dicho un contenido de la palabra para que nosotros le prestemos la debida atención. Y en la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 6, allá en el capítulo 6, versículo 7, San Pablo nos recuerda esto de Dios: hermanos, no se engañen, nadie se burla de Dios. Esta palabra está muy adecuada para los que hermanos de anoche que se burlaron de las cosas de Dios. No fueron todos, pero sí un porcentaje se burlaron de las cosas de Dios, porque hasta pregunté que quién había autorizado, que si ellos no sabían que había que hacer la novena, y dijeron, sí, padre, ellos sabían. Ellos sabían que había que hacer la novena y que esto es tradicional
Entonces aquí está la palabra, aquí le doy este regalito para que lo medite, para que lo piense, y sobre todo aquel que está en pleno desorden y que creen que de las cosas de Dios se burlan. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Hermanos, no se engañe, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Y lo más triste de este caso, uno se encuentra cuando el Señor habla de desórdenes y que hay que poner todo en orden, se encuentra uno con católicos apayaguando y apoyando esas actividades que van en contra de Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se presentarán delante de Dios? ¿Con qué cara se presentarán delante de Dios? Porque Dios les va a reclamar eso, hijo. El que se avergüence, dice Jesús nuestro Señor, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de los ángeles y delante del Padre Celestial el día del juicio final. Por eso, mis queridos fieles que se encuentran aquí presentes, que los que nos mantenemos fieles, seguir demostrando nuestra fe inquebrantable. Nosotros no estamos en contra del crecimiento cultural. Nosotros no estamos en contra de las cuestiones que pueden beneficiar a este municipio. Hace años yo traje la filarmónica juvenil y se la traje y se la demostré aquí, y eran muchachos que realmente tocaban, no que estaban empezando ahí, no que estaban apenas tocando flauta, eran maestros, jóvenes de 14, 15 años que eran maestros de flauta, de guitarra, de violín, de instrumentos más fuertes, de flauta transversal. Yo lo traje, pero no quisieron apoyar el proyecto. Quienes les competía apoyar el proyecto, lo denuncio públicamente, no quisieron apoyar el proyecto. Y no les salía caro porque pertenecía al sistema cultural de orquestas filarmónicas. Y ellos prácticamente lo que tenían que colocar era la sede y una pequeña inversión, y los profesores, todo eso, se lo pagaba el sistema de orquestas. ¿Qué hicieron? Le entró por aquí, le salió por acá. Me siento orgulloso que aquí en esta parroquia y en este municipio siempre he traído cosas buenas. Que no le hayan prestado atención, a él sí no tengo yo la culpa. Yo no puedo obligar, uno trae algo bueno, pero si la persona no lo quiere, uno no puede decirle, mire, acéptelo, agárrelo. No podemos decir. Entonces, lo que pasó anoche, tenemos que decirle que no se engañen, mis queridos hermanos. Nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Palabra de Dios. Por eso no podemos engañarnos, hijos. Nos pueden brindar barras de oro, nos pueden brindar un carné, nos pueden brindar engaños. Esos son, como decía mi abuela, alegrías de tísico. Esos son alegrías de tísico, son por el momento. Eso porque le conviene por el momento. Pero después, cuando estemos en la chiquita, nos olvidamos de ti. Le dicen, I will see to the rumor. Allá le dicen, nos veremos. Si te veo, no te he visto, dice. Entonces, hijo, en esta realidad, por eso el Señor nos llama a colocar en orden. No podemos caer en el mismo error de desorden, fíjese, por Venezuela creer
en brujerías, en hechicerías, satanismo. Por eso estamos en la situación que estamos. Y me gusta que está siendo advertido nuestros vecinos allá en Colombia. Casualmente, ayer en un programa noticiero de mucha importancia, se veía que varios venezolanos advertían a que a ustedes no les vaya a pasar lo mismo, les decía. Que no les vaya a pasar el mundo, no se dejen engañar. Eso es bueno, que haya una voz que advierta ante las mentiras, ante los engaños, que algunos desen cuenta que hacen la maldad y quieren aparentar que son angelitos y son santos. Y realmente de angelitos y santos no tienen nada, hijos. Por eso no podemos dejarnos engañar, hijos. Los que tenemos fe no podemos dejar engañar. ¿Cómo hago, padre? No prestarme. Veo que van a hacer un desorden en contra de mi fe, en contra de mis buenas costumbres, en contra de la moral, en contra de estos días navideños. No me presto para eso. Dígale, buenos días, buenas noches, nos vemos. Yo con eso no participo, no estoy de acuerdo con lo que usted va a hacer. Y es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor que se puede hacer, que se sientan solos ante la maldad que quieran desplegar o ante el irrespeto que quieran ofrecer ante el Señor. Aquí el Señor casualmente, mire, proféticamente nos dice desde aquel entonces lo que hoy nos está sucediendo. Dice, es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya y no lo reconocieron. E hicieron con él cuanto les vino en gana, escuchen, hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Pero aquí hay algo importante. Es Jesús que vive, que resucitó entre los muertos. Es Jesús nuestro Señor, Dios hombre verdadero. Es Jesús nuestro Señor que estamos celebrándole su nacimiento y que Él nos observa desde el cielo, desde su trono, y que mira que hay en nuestros corazones. Es Jesús el que nos bendice a través de esta celebración, de esta novena. Es Jesús quien nos dice que en este tiempo crítico que estamos viviendo, lo mejor es ser misericordioso, hijos. ¿Y qué es ser misericordioso? Que si yo veo a un hermano que está necesitado, y no es que yo lo tenga todo, no es que usted lo tenga todo, pero usted tiene cómo ayudar a ese hermano. Lo mejor que puede hacer usted en esta Navidad es darle la mano a ese hermano. Dígale, hermano, aquí te ayudo para que pases bien la Navidad. Y que él se sienta que usted no le va a pasar factura. Y no debe pasar factura. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se va a encargar de pagar todo lo que usted haga. Y que él se sienta que después usted no va a venir por los intereses. ¿Por qué? Porque Jesús nuestro Señor va a pagar todos los intereses. Y que usted sienta aquello que el Señor dice, que el que dé, aunque sea un vaso de agua, aquel que predica la palabra de Dios, aquel que lleva estos días del nacimiento del Señor, entonces dice con claridad, yo le daré el 100 por 1 aquí en la tierra y la vida eterna en el cielo. Mejor premio, hijos, no podemos aspirar. Por eso tenemos que ordenar la vida, ustedes y yo. Por eso tenemos que ordenar la vida en su casa, en mi casa. Tenemos que en esta Navidad a procurar a usted y yo hacer esfuerzos bastante altruistas, humanos, es decir, bien elevados, que nos permita vivir en armonía, en paz, y que por casualidad se va a armar alguna tangana, algún enredo, que tengamos la capacidad suficiente de estar allí. Nosotros anoche estuvimos ahí. No nos pusimos a pelear. Defendimos
nuestra oración. Defendimos nuestra participación, defendimos nuestra fe en el Señor. Y después que se terminó, más de la mitad, que supuestamente dicen ellos que habían agrupado, más de la mitad no era de ellos, eran de la novena del niño Jesús. Por eso, hijos, despertémonos, pero no nos llenemos de odio, no nos llenemos de resentimiento. A la larga, como dice la palabra, cada quien va a pagar lo que haya sembrado. Lo que sí le digo a mis hermanos católicos que los vi allá y que no apoyaron la oración y la novena, yo no sé qué cuenta usted le va a rendir a Dios, hermano. No sé, no quiero estar en el pellejo suyo. Cuando Dios le pase la factura, que le diga, tú tuviste la oportunidad de defenderme en la oración y en la novena, era un ratico nada más lo que ibas a estar en eso, y tú no me defendiste. Tuve hambre y no me diste. Tuve sed y no me diste. Por eso, hijos, creamos en la Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración a la Santísima Virgen María, pidiéndole y encomendando a estos hermanos nuestros hoy en esta primera Eucaristía de Aguinaldo. Y pido por las familias que se mantuvieron fieles en esa demostración, porque así es como hay que hacerlo. Por Ana María, que vuestras grandes virtudes, por vuestras grandes virtudes, y especialmente, por vuestra humildad, pureza y castidad, merecisteis que todo un Dios os escogiese para madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunícame algo de tu profundo recogimiento y divina ternura. Te pedimos por todas las familias de nuestra Venezuela, de esta frontera, de Colombia, que nos están escuchando, de los que nos van a ver en las redes, por todos ellos te pedimos, y por cada uno de nuestros hogares, de esta parroquia, Nuestra Señora de Lourdes, y todos los que oran con nosotros, nos unimos a sus oraciones, a sus peticiones, y ellos oran por nosotros, y que Dios los bendiga. Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo una fuente de comprensión de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu divino niño, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den la sencillez para reconocer todos los errores que hayamos cometido. Madre de Dios, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración a San José, todos. Oh Santísimo José, Esposo de María, Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Ayuda a los padres de familia, a los hijos, a toda la familia, para que ellos sean siempre en su hogar y imagen del Padre Celestial, para que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismo. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el anhelado esfuerzo de sus padres. Todos, San José.
modelo de esposo, modelo de esposo y padre, intercede por nosotros, intercede por nosotros y por nuestros hogares, y por nuestros os ruego hogares, por el amor que tuvisteis, ruego por el amor al divino niño Jesús, al divino niño me abracéis, me abracéis en fervorosos deseos, en fervorosos de verle, de verle, recibirle, recibirle sacramentalmente, sacramentalmente, mientras en su divina esencia, su divina le esencia, veo y le gozo en el cielo, gozo en el que cielo. Te lo pedimos, Padre, lo pedimos, por Padre, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu, unidad Santo, del Espíritu Santo, y es Dios, y es Dios por los siglos de los siglos, siglos. Amén. Amén. Del cielo y de la tierra, del cielo y de la creo tierra. En Jesucristo, creo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, de la vida eterna. Amén. En esta experiencia y recibiendo estas ofrendas, busquemos el rostro del niño Jesús, porque el amor sí existe, porque la ternura de su rostro habla de un Dios que nos ama de verdad. Escuchemos las peticiones que estos hijos han preparado, que esta misionera, su familia y colaboradores han preparado. Por todas las familias del mundo entero, para que Dios Todopoderoso reine en cada hogar y que este tiempo de Navidad sea momento de perdonar, de pedir perdón, de compartir con nuestra familia y de amar cada día más, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pueblos de la tierra que todavía no han conocido el Evangelio de Cristo y lo buscan con corazón sincero, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa y todos los obispos y demás responsables de comunidad que nos muestran el rostro de Cristo de salvación para todos los hombres, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los venezolanos y quienes habitamos en este país, para que entendamos que la misericordia del Señor es eterna, que Él nunca abandona la obra de sus manos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos del mundo entero, y presentamos los de nuestra comunidad del Carlos Andrés Pérez y Renacer, para que en Jesús nuestro Señor encuentren el alivio a sus enfermedades, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todas las familias del barrio Carlos Andrés, por esta hija misionera, colaboradora, también por su esposo, su hijo y su familia. Pedimos por cada uno de los que han manifestado ese cariño, que Dios les muestre su rostro, que Dios les muestre su amor cuando vean el rostro en la imagen del niño Jesús y que se impregne su familia de sus bendiciones por ser fieles a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de los que hemos venido a esta novena, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Carmen Sofía Telles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir las ofrendas que muy cariñosamente ofrecen de lo mejor de su corazón la familia del Carlos Andrés y del barrio Renacer. Dios los bendiga. El vino y las hostias. Te presentamos, Señor, este pan y este vino que se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre por medio del misterio de la sustanciación en manos del sacerdote, para fortalecernos y para alimentar nuestra alma y darnos la salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. El cirio.
Te presentamos, Señor, este cirio que representa tu luz, que ilumina nuestras vidas. Haz que permanezca encendida la llama de tu amor santo y divino en nuestros corazones por siempre. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. El agua. Te presentamos, Señor, el agua que representa la pureza. Danos, Señor, un corazón limpio, capaz de amar y de perdonar. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. La familia. Te presentamos, Señor, estas familias en representación de todas las familias de Venezuela y del mundo entero, para que a ejemplo de la familia de Nazaret podamos alcanzar la unión, el amor, el perdón, la paz que tanto deseamos y necesitamos. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. El mercado. Te presentamos, Señor, esta ofrenda como un gesto de solidaridad con nuestros hermanos más necesitados. Haz nuestros corazones más generosos cada día para compartir con los demás lo que tú generosamente nos concedes. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrendas especiales para el Padre Esteban, ofrenda para la parroquia, el estipendio de esta Eucaristía, una ayuda para los seminaristas, para el grupo de canto y los sobres de nuestra comunidad. Recibe, Señor, estas ofrendas que son fruto del trabajo, del sacrificio diario de las personas que habitamos en el Carlos Andrés y en el Renacer. Que sea, Señor, para la salvación de nuestra alma y que siempre sea para la honra, la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Decimos todos, bendito seas por siempre, bendito Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Un aplauso fuerte para estas familias del Carlos Andrés y el barrio Renacer. Continuamos la Santa Eucaristía en esta mañana madrugadora y que estamos solidarizando. Padre, ¿por qué madrugó tanto? Tengo que solidarizarme con mis fieles, con las parroquias, porque he comprobado que el alto porcentaje de los que trabajan en Cúcuta o van a trabajar a Cúcuta o tienen que ir a trabajar son la mayoría de esta parroquia. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. La noche.
para nosotros. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Creemos, Señor, que todo lo que pidamos por los méritos de tu divina infancia será concedido. Por eso escucha nuestra súplica, por eso te pedimos por todas las necesidades por esta frontera. Te pedimos por toda Venezuela, para que tú nos inundes. Te pedimos por este trabajo que vamos a realizar en esta parroquia. Y que a pesar de las dificultades, triunfe tú, Señor, con todo tu poder. Porque tú estás por encima de todo. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te espero. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, hijo, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros fieles difuntos, a sus familiares difuntos, especialmente a la familia del Carlos Andrés Renacer. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo,
Comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que junto con San José y los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles, Pedro y Pablo, todos los apóstoles, y también con nuestros santos, Santa María Magdalena, San Antonio de Padua, San Isidro Labrador, Santa Rosa de Lima, San Antonio, María Claré, María Maravilla de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Bernardita de Subiró, Santa Rita de Casia, San Juan Pablo II, San Juan 23, todos los santos y santas. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.